y como siempre les digo, los días se van volando. Y ya tenemos de nuevo en puertas de otro fin de semana a nuestra amiga y compañera Reca Rani. Ella va a abrir ya de inmediato ese apartado, esa sección que habla de astrología. Con ella siempre estamos encantados porque nos cuenta muchísimas cosas de la actualidad. Un saludo, Reca. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Muy bien. Bien, claro, como siempre, pues corre, ¿no? Que otra vez ya estamos a un fin de semana y he hablado con mucha gente sobre cómo pasan las horas, el tiempo, la vida, ¿no? Ya lo dije la semana pasada, pero es que ya estamos otra vez a puertas de un fin de semana largo, ¿no? Bueno, casi puente, ¿sí? Sí, porque también nos pilla ese día de mañana festivo y, por supuesto, ese día del domingo que para muchos pues están esperando. Sí. Podría haber caído lunes o viernes porque el sábado como que no. Ya. Mucha gente pues lo. Sí. Pero bueno. Se agradece también. Se agradece. Bueno, lo cierto es que yo siempre digo que con Reca vamos aprendiendo muchas cosas. Y hay días más señalados que otros. Y es rara la semana que no haya algún día determinado en lo que tú a lo mejor pues te fijes y luego compartas con la audiencia, ¿no? Aquí en Astrología. Sí, bueno, esta semana está llena y la próxima sobre todo está llena de acontecimientos muy importantes que pueden marcarnos a nosotros. Por ejemplo, te cuento. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, ¿vale? Es un planeta grande, es un planeta con el que se rige la astrología china, porque va cada año, está en un signo y tarda 12 años en dar la vuelta. Uno de los planetas más importantes en la astrología china y en la astrología europea, occidental, quería decir, en la astrología hindú también, pues lo llaman el gurú, ¿sabes? El maestro, la sabiduría. Júpiter es el que nos da pues las ganas de vivir, la alegría, el encontrar un propósito. ¿Sabes que el problema más grande que hay en el mundo, la enfermedad más que hay, es no encontrar un sentido en tu vida? Júpiter es el que siempre te dice, no hay mal que por bien no venga, Jesús, estás en una época, digamos, que todo te sale mal, pues cuando, pues, ¿a quién tenemos que ir? A Júpiter. Júpiter es el que te da el optimismo, Júpiter es el que te da las ganas de salir, de divertirte, la alegría, bueno, pues todas estas cosas. Digamos que Júpiter es la unión entre el hombre y lo divino, ¿no? Cuando tú dices, yo pienso en esta filosofía, pues yo estoy de acuerdo, yo pienso que existe un Dios, el otro piensa que Dios es una energía, el otro que es un árbol. Pues todos esos pensamientos referentes a Dios, a algo trascendental, está regido por Júpiter. Incluso cuando tú eliges algún partido político, estás decidiendo según tus gustos, ¿no? Según lo que tú te sientes más afín. Tanto un equipo de fútbol, tanto, pues lo que tú eliges, lo eliges a través de un conocimiento que te da Júpiter. Pues este planeta tan importante se va a poner en retroceso esta semana, se puso el miércoles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Júpiter realmente es una ilusión óptica. Acuérdate que siempre te he hablado de Mercurio, ¿no? Pero ahora es Júpiter. Es una ilusión óptica que parece que va hacia atrás, pero en astrología está muy, muy unido con todos los procesos internos de cambio, todo este despertar que tú tienes, todas esas transformaciones, todo es un proceso de metamorfosis que se produce en el ser humano, se produce cuando los planetas están en retroceso, ¿no? Es una transformación a nivel grande. Bueno, pues no te creas que va a durar poco. Esto empezó este miércoles día 9 y durará hasta el 4 de febrero de 2021.
25. O sea que son unos meses. Sí, unos meses. Entonces, por delante, que aunque los días se van volando, hay bastantes meses, bueno, por delante. Porque es un trabajo que tenemos que hacer, es un trabajo más bien de introspección, de todo lo que tú has hecho a lo largo de estos tiempos, ¿no? Y detenernos a pensar en qué hemos hecho, porque sobre todo hemos tomado decisiones, porque las decisiones las tomamos a través de Júpiter. Entonces, como es un planeta de expansión, de crecimiento, de expansión de viajes lejanos, de crecimiento, de conocimiento exterior, porque aprendemos de filosofías, porque hemos ido a universidades o porque hemos ido a cursos, todo lo que aprendemos de el exterior. Pero ahora, cuando está en retroceso, es una energía que es hacia adentro. Entonces se vuelve, con todo ese trabajo se invierte y se va hacia adentro. Tenemos que hacer un crecimiento. Bueno, ya has cogido toda la información, ya sabes cómo es esta persona, ya sabes todo, ya no tienes que volcarte tanto a hacer preguntas hacia el exterior, sino hacer preguntas hacia ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La diferencia con Mercurio, que no vamos a encontrar esos retrasos o ese estrés, más que no firmes o cosas que hacemos, que siempre yo aconsejo con Mercurio retroceso, en vez de ser caótico de retrasos en citas, más bien hay que modificar, hay cambios internos, hay que reflexionar, hay que buscar nuevas metas, hay que decir, yo tomé esta decisión hace tiempo, puedo cambiarla. Es que son oportunidades nuevas que nos llegan a nosotros. Entonces, esas oportunidades es modificar antiguos conceptos, modificar antiguos proyectos, modificar cambios en mucha gente. Se va a plantear, sobre todo los jóvenes o mayores que están en la universidad, digo universidad, que han elegido carrera, van a estar estos meses planteándose si de verdad están con la carrera, que si la vocación, que han decidido estudiar en la correcta o deberían de cambiar. O mucha gente que está en un trabajo o está en un proyecto, pues va a decir, estoy realmente con el proyecto que me satisface, qué es lo que yo quiero, o es otra cosa que debería de hacer, es un replanteamiento, sobre todo la vocación que tú quieres hacer. Entonces nos replantearemos nuestras creencias, nuestra escala de valores y todo lo que es ético. Lo que todo el mundo tiene planes a largo plazo, ¿no? Yo quiero comprarme esto, Sí, yo creo que todos tenemos siempre objetivos y planes para hacerlo, ¿no? Unos a lo mejor pues un viaje, otros comprar algo. Yo creo que todos siempre tenemos algo de planes, ¿no? Yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Pues de repente, esos planes que tenemos a largo plazo, o decía yo dentro de un par de años quiero comprarme esto, me quiero ahorrar para irme a Egipto, esos planes que tenemos de repente te los vas a replantear. ¿Por qué? Porque es el momento de un crecimiento. Ya te dije que esa expansión que nosotros aprendemos es una expansión interna, es un crecimiento espiritual. Entonces es de nuestra decisión, pero para nosotros mismos, ¿no? Es como hacer un diálogo, no con otras personas, contigo mismo. Entonces tenemos que, ya todo este estrés que tenemos en el exterior, corre, casa, trabajo, actividades, nos está obligando a que bajemos el ritmo de nuestras metas y empezamos otra vez a valorar todo lo que tenemos dentro. Dentro tenemos que pensar qué es lo que queremos. Entonces también significa afrontar cosas que no han sido correctas. De repente te das cuenta que has actuado de una forma, un poco, un ejemplo, un poco brusca con una persona, o no has respondido, o cuando has tomado decisiones que han perjudicado a otros, que tú no te dabas cuenta, o lo que se llama errores. Entonces te vas a dar cuenta de que, no que sea algo perjudicial, sino rectificar cosas que ahora te vas a dar cuenta con esta introspección, que podías, esta persona que no le habla, o lo que sea, vas a unir en un mundo de perdón, de crecimiento, vas a ver con otra visión, con otra filosofía,
cosas que hiciste, ¿sí? Entonces vas a querer cambiarlas, porque todo se puede cambiar, los errores del pasado también se pueden solventar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esto es un buen momento enriquecedor. Como dicen mucho, hay una segunda oportunidad, ¿no? Y encontrar otros valores, encontrar otro sentido, otro propósito en la vida. Quizás hasta ahora hemos estado en un propósito material. Quiero tener dinero para comprar coche, quiero tener dinero para pagar hipotecas, todo es material. Y a pesar de que lo hayas pagado, no te sientes satisfecha. Eso es la insatisfacción del ser humano, que solo se puede solventar cuando miremos hacia adentro y buscamos unos propósitos tal vez un poco más espirituales. En la espiritualidad no quiere decir religión ni estar rezando todo el día, es una visión más amplia de la vida, de cómo la espiritualidad es una apertura de conciencia, ser consciente de lo que haces, de las decisiones que tomas. Ser consciente es algo muy importante, ¿no? Darnos cuenta de cómo es la vida en realidad y no cómo nos hemos imaginado, ¿no? Esto es una necesidad, sobre todo como esto se origina porque está en Géminis. Júpiter ahora mismo, esta retrogradación se va a hacer en Géminis. Entonces va a afectar a todos los signos que son mutables, que son Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario. Atención, estos cuatro signos, a todos les va a afectar, pero en particular los que están marcados con Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario, ¿no? Que se llaman los mutables. Entonces, ellos van a necesitar más que nadie una necesidad de cambio. Ese cambio te puede hacer a muchas personas sentir que están estancadas, pero ese estancamiento es la fuerza que te va a obligar a producir el cambio. Otros van a estar más ausentes. Si una persona que era bastante extrovertida, de amigos, pues era un periodo que va a querer estar un poquito más consigo mismo, ¿no? Entonces, mucha gente se tiene que replantear los viajes largos, ¿no? A lo mejor tú querías ir a buscar, vas a ir a un viaje que has estado ahorrando o muy ilusionado, y a lo mejor vas a ese viaje y vienes decepcionado. Eso es lo que pasa con Júpiter en retroceso. Sí, como que esperabas otra cosa, ¿no? Géminis son los viajes cortos, y Júpiter, que es la octava superior de Mercurio, o sea, Mercurio son los viajes cortos y Júpiter es, digamos, el maestro, que es lo que se llama la octava superior. Entonces ahí no son los viajes cortos, sino los largos. Entonces en los viajes largos sí sufrirá retraso, o puede que cuando vayas tenías planteado unas fechas, cambios de fecha y sea más, te costará más el dinero, ¿no? Pero bueno, todo esto es para que hagas una reflexión espiritual, ¿no? Ahí pasan muchas cosas, ¿no? En estos meses va a haber muchos grandes, ¿no? Entonces, el canal que va a subir, es como si va a haber una conexión con algo más grande, gente va a tener como una alegría interior. De repente, si trabajas bien el Júpiter, vas a encontrar propósito, y ese propósito no tiene por qué ser de abrir negocio ni algo, es un propósito que te das cuenta de que estamos conectados con otros universos. Entonces te da una alegría de vas por un camino más espiritual, es un viaje hacia la conciencia, ¿no? Es un viaje muy bonito que podemos descubrir estos meses. Entonces a veces tenemos que, como va hacia atrás, no va a ir hacia adelante. A lo mejor ahora que vamos con un corre-corre, como siempre es el preámbulo de nuestros saludos, ¿no? Entonces ahora tenemos que ir pisando el freno. Es un periodo de muchos cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está en Géminis, que Géminis es la dualidad, también nos vamos a sentir que realmente vamos a tener una división en nuestros pensamientos, ¿no? Y también pues tendremos que tener un poquito de cuidado en todo lo que hacemos, porque vamos a estar con ese estrés
hago esto, hago lo otro, porque Júpiter es la expansión entre lo que tú creías y lo que puede ser, es la visión del futuro, ¿no? Hay, no se preocupen si sienten una inquietud o inestabilidad. Géminis, ese es el problema. También hay otras cosas que van a pasar. ¿Qué otra cosa va a pasar? Eso te iba yo a preguntar, ¿qué es lo que nos va a venir ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la próxima semana el planeta del amor está en, vamos, en una fase bastante tensa con el planeta Urano. Bueno, para decir sencillamente, Venus está desde Escorpio, y lo contrario de Escorpio es Tauro, pues con una rebeldía, con un, pues todo es tensiones en las relaciones. Atención, las parejas, porque puede haber, vamos a tranquilizarnos estos días, porque puede ser divertido, puede que de repente te venga el amor, de repente cortas, pero no es para siempre, o sea, de repente quieres más libertad, de repente quieres cambio en tu relación. Entonces, todo es repentino porque el amor está con, el amor que es Venus, pues está con Urano, que es todo lo nuevo. De repente quieres más espacio, de repente estás pensando que quieres el amor, sí, pero con una libertad. Entonces, hay muchos debates que vas a hacer, muchas inquietudes que vas a hacer. Son, todo es muy con unas tensiones. Pero bueno, a veces el amor salta en chispas cuando hay tensiones, ¿no? Eso no quiere decir que sea malo, sino también repentinamente, ojo, porque Venus no solo rige el amor. Venus, al ser Venus, sabes que es la belleza y el lujo. Y entonces todo eso también está relacionado con el dinero. También a aquellos, mucha gente le puede venir dinero repentino, a lo mejor de una lotería, porque Venus o Urano es cosas que te pasan de repente, ¿no? Entonces tenemos que estar, vamos a experimentar muchos cambios repentinos unos cuantos días en la próxima semana. Bueno, pues a estar atentos y a que no nos tengamos luego que lamentar de algunas acciones que no queremos hacer. O sea, que tranquilidad, sí, que todo va a salir. Porque Urano no se puede predecir y el amor se vuelve... Porque Urano es el planeta que rige la rebeldía, todo lo hippie, lo que va en contra de todo. Nos podemos rebelar ante una relación o ante una familia... Todo no es pareja, nos podemos rebelar en casa, porque no estoy de acuerdo con mi hermano, con mi familia. O sea, rebeldía en el amor, en las parejas, en la amistad, en lo que se dice en todo tipo de relaciones, ¿no? Pero bueno, como Venus, el amor es más bien romántico, ¿no? Así que tengamos cuidado, ¿no? Porque ya le estoy avisando. Algún porque también tenemos que tener cuidado con los gastos, no vaya a ser que vayamos a gastar de una forma repentina. Ahora, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Vamos bien. Yo voy mirando aquí el reloj, pero vamos bien, sí. Bueno, pues, en 10 minutos, porque yo sé que si no me van a echar la bronca, vamos a decir que todo esto de Urano y todo, ¿cómo vamos a estar este octubre, no? Bueno, pues buena idea. Para que... darnos una... Vamos a ver. Vamos a empezar con este Júpiter. ¿Cómo le va a afectar a Aries? Bueno, acordemos que Géminis y Mercurio, o sea, Géminis es la comunicación y Júpiter está visitando el signo Géminis. Bueno, pues eso, ¿cómo le va a afectar a Aries? Pues en su mente que va a estar siempre en la dualidad, no sabe qué elegir. Entonces, aquí... va a replantearse muchas cosas, o como Aries es cabezota, estaba pensando fijamente hacia un punto, hacia una hacia hacer algo, hacia un plan determinado, porque es así de cabezota, disculpen, porque así es Aries, impulsivo. Pero ahora, de repente, le viene un momento que tendrá que pensar en qué, en cómo elegir. Y también tienes que tener cuidado en cómo te comunicas, ¿vale?
tienes que pensar mucho. Entonces, ahora mismo es bueno hacer planes para largo plazo, porque Júpiter es lo que es a largo plazo. No es el momento de rectificar algunas cosas que tú tenías, ¿no? Y también de cambiar algunos planes, incluso de tus metas, es el momento de hacer cambios y revisarlo, ¿no? En Tauro, este conjunto de todas estas cosas que nos están pasando, te va a hacer reflexionar en tus inversiones, en el dinero, en el manejo de todo lo que haces, ¿no? En tu escala de valores. Ahora mismo es un momento que tienes que buscar la paz y la armonía. Júpiter te va a dar una introspección en todo lo que tú necesitas y sobre todo necesitas un tiempo para cambiar tu mente y buscar un nuevo valor a la vida, ¿vale? Todo no va a ser materia ni estabilidad. Tienes que buscar un enfoque más espiritual en tu sistema de valores. Entonces, ahora mismo a Géminis se tiene que cuidar con los gastos y sobre todo si tiene asociaciones, porque le cae de lleno Géminis, le van a venir muchas ofertas, sobre todo si trabajas con vínculos de fuera, con gente o con asociaciones que están fuera. Ya sabemos que en la isla puede ser asociaciones de Las Palmas, de La Gomera, porque siempre cruzando el mar, ¿no? Entonces, sí. Tenemos que, como digo yo, trasladar de un punto a otro, pero necesitamos salir o en barco o en avión. No tenemos autopistas entre una isla y otra. En astrología, cuando tú cruzas el mar ya es extranjero. Entonces, aunque estemos en Tenerife, aunque vayamos a La Gomera, ya es el extranjero a nivel energético. Entonces, esto lo que decimos, asociaciones que te vienen de fuera, ¿no? Entonces, este es un momento que tienes que reflexionar quiénes pueden ser tus socios o qué cambios de trabajo puedes hacer. Es un replanteamiento y tú sobre todo te obligan a que pienses en ti, ¿vale? Lo que importa es un momento para, porque muchas veces estás mirando lo que le puede ir bien a los demás y este es un replanteamiento, ¿qué es lo más cómodo para ti? ¿Qué es lo mejor? ¿Vale? Entonces, replanteate, pero es un momento de que lo hagas siempre con tranquilidad. Es el momento porque Júpiter obliga a una reflexión de tranquilidad y no precipitada como estás acostumbrada cogiendo esos estrés. Relájate y respira porque tienes que hacerlo con tranquilidad. Cáncer, ahora mismo es un momento muy interno que está relacionado a ti, te cae entre el dinero, entre el trabajo y la familia. Son cuestiones que tú tienes que estás dando vueltas, hago menos horas para estar con la familia o hago más horas para traer dinero a la familia. O sea, son ese planteamiento. Necesito tanto o mi familia necesita, es bueno que haga más horas para darle más a mi familia o menos horas para estar más con mi familia. Entonces, son cosas, ejemplos que doy, que vas a sentir esta dualidad respecto a tu vida económica y la familia. Es el planteamiento que vas a hacer estos meses, ¿no? O si necesitas tanto o necesitas crear tu propia familia. Es el momento de que te vas a sentir como con ganas de hacer cambios y transformaciones que te harán pensar muy bien qué tengo que hacer. Este replanteamiento que atarás hasta febrero. Sí, dar un paso en firme, como se suele decir, y saber dónde pisas, ¿no? Exacto. Y ahora viene el protagonista, que la semana pasada el Leo. Que no te dije nada. A ver, que escuchamos los Leos, te escuchamos. Pues te pasa un poco como a los cánceres, ¿no? Aquí hay que, tienes que replantearte también, porque todos los signos están seguidos. Es que aquí, ya no es Júpiter, sino Urano, que puede que también tengas necesidad de replantearte por tu salud, por tu estrés, si tienes que buscar un equilibrio entre tu hogar, la familia y tu área laboral. Bueno, tú no, todos, ¿no? Sí, entonces, sí. Es un equilibrio
que también necesitas espacio para ti, porque estás familia, estás trabajo, pero no tienes espacio para ti. Entonces eso es lo que le digo a todos los Leos, ¿no? Entonces es un buen momento. También si tienes que hacer, a lo mejor le tienen los Leos proyectos en equipo o con otras personas, conexiones, o sea, es que te hacen a lo mejor conectarte con, en tu caso, por ejemplo, sería de hoy, conectarte con otras personas que estén fuera de la isla o un poquito más lejos que tu entorno, ¿no? Entonces va a ser un trabajo donde va a haber conexiones y que vas a compartir tu trabajo con otras personas que no necesariamente estén aquí cerca, ¿no? Entonces alguien puede... puedes crear rivalidades. Tengan cuidado con las rivalidades que puedes crear cerca del trabajo, a todos, ¿no? Virgo, no sé si me entendiste bien. Sí. Momento de proyecto. Yo creo que lo entendimos bien. Vamos entonces con Virgo, entonces. Sí. Es un momento que ahora mismo tienes que hacer pensar que para el futuro, ¿a dónde quieres ir con tu trabajo? ¿A dónde quieres ir tus metas? Porque hay también en ti, hay un movimiento interno que te va a estar diciendo, ¿y todo esto para qué? Yo ahora voy a cambiar, ¿no? También es un momento que te vas a cruzar sin querer estos meses con personas que no tiene por qué ser de amor, amigos o familiares que te llama el alma gemela que te pueden ayudar a ahora mismo vas a encontrarte con muchas personas diferentes que te harán hacer cambios en ti, ¿vale? Entonces es un momento también de experimentar grandes cambios con lo que son los amigos, también porque vas a encontrar personas que te vienen a mejorar tu vida, personas que sus opiniones o sus conversaciones con ellos te harán pasar, pues, ver la vida de otra forma. Es un momento también que para reflexionar en el área de tus metas, pero a muy, muy largo plazo. Entonces, aquí Libra es un momento que querrá, va a ser proyectos para el futuro en cuanto a viajar, a divertirse y también a estudiar. Mucha gente dirá, pues mira, me quiero ir a estudiar más lejos o aprender. No, cuando digo estudiar no me refiero a jóvenes, sino personas general, que son adultas en general, que quieren aprender nuevas filosofías, nuevos conocimientos, quieren viajar. Es el momento de que vas a estar pensando, voy a ahorrar para el futuro. Escorpio, es todos estos meses es para sanar emocionalmente. Y también te digo que si tienes un proyecto, sánalo, porque la sanación no solamente es física, sino mucha gente tiene problemas económicos. Pues entonces también es una sanación económica. Reflexiona cómo hacer cambios estos meses para que tu plan, tu proyecto vaya mejor. Entonces también son unos meses que vas a tú particularmente, tienes que sanar las relaciones y la parte económica, que lo vas a pensar mucho. Ahora viene Sagitario, que también está en un momento clave en el que ahora mismo, a diferencia de Escorpio, se va a plantear él solamente lo que se refiere a la pareja. Entonces, no quiere tener la rutina que siempre ha tenido. Entonces, le aconsejo que no tenga consejos porque de repente, sobre todo a él, estamos diciendo, el Urano le va a querer que tenga cambios. O sea, necesita hacer cosas diferentes, romper su rutina. Y por eso que tenga cuidado. También Júpiter está oponiéndose a su propio signo. Entonces tiene que buscar un equilibrio y no pensar tanto. Tiene que aprender a relajarse más. Porque va a estar unos meses muy inquietos, entonces que empiece a tranquilizarse en todo lo que es de tomar decisiones. Capricornio. Es un momento que, bueno,
para que gestiones todo lo que se refiere a tu trabajo, si realmente quieres seguir en tu trabajo y si realmente tienes algún proyecto, es el momento de exponerlo, me refiero a algún proyecto intelectual, ¿no? Entonces, es un momento que puedes manejar bien tu proyecto, como puede ser escribir o muchas cosas así. Es un buen momento para tu mente, para que lo expanda. Es un buen momento para la gente que te inspire, ¿no? Porque muchas veces, cuando tú te quedas tranquilo, te viene una inspiración, ¿no? Cuando a veces nos quedamos solos en casa, es un buen momento para todos, para escribir, para sacar... Sí, porque a lo mejor estás como más concentrado, más relajado, ¿no? Y estás ahí en tu propio hogar y como que te apetece mucho más y estás más centrado, ¿no? Bueno, Acuario totalmente es un mes de creatividad. Y una creatividad en lo romántico. O sea, tienes que plantearte ser más romántico, así. O sea, una creatividad que siempre has vivido de una forma, estos meses te plantea de que debes ser... buscar otra forma, y tiene que ser más original. Momento en cosas que hagas cambios en las reglas. Te vas a plantear estos meses hacer cambios, algo que te estimule, que sea más divertido, ¿no? Entonces te vas a plantear estos meses, ¿no? Necesitas una pasión, pero no la pasión no es solamente del amor. La pasión también nos referimos a una pasión, algo en la vida, la aventura, la emoción de un viaje, de un acontecimiento, de un proyecto que te apasione. La palabra me apasiona la vida, pues eso. Y Piscis, que es el último signo, revisar todo lo que es tu casa, porque le cae el 4, pues todas las decisiones que has tomado en tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Te vas a replantear errores que has cometido en el pasado con cuestiones familiares. Entonces, es el momento que puedes rectificar y sanar todas esas cuestiones familiares. Entonces, es el momento de establecer lazos que a lo mejor se te han olvidado, que los tienes dispersos. Pero ahora volvamos hacia atrás. ¿Qué hice yo? ¿Qué no hice bien? ¿Qué es lo que he abandonado? Es el replanteamiento de volver a mirar la familia con amor, con optimismo. Con otros ojos, ¿no? Con otros ojos. La palabra ojo es la clave que has dado, porque sabes que los ojos están regidos por Júpiter. Mira, has dado en el clavo, y sabes lo que te digo, a todos los 12 signos, ver la vida con otra visión. En resumen sería ver, ir hacia adentro y abrir nuestro tercer ojo, ¿no? Como se diría, y ver con una nueva perspectiva, con una nueva visión y con otros ojos, ¿no? Sí. La vida, ¿no? Cambiar de visión de la vida. Y con esto ya termino. Pues la verdad que ha sido interesante hoy escuchar a la amiga Reca Rani aquí en este apartado de astrología. Pues Reca, muchísimas gracias como siempre y ya te iremos saludando en los próximos días y ojalá todo lo que hemos dicho por aquí, si se lo pierden ya sabe que siempre hay una segunda oportunidad o entran en el canal de YouTube o en las redes sociales y siempre queda alojado el programa y en radioralejos.com en los podcasts, ¿no? Y que vuelvan ustedes a revivir con tranquilidad todo lo que nos ha dicho hoy, sobre todo a través de los signos, la amiga y compañera Reca Rani. Y la verdad que tenemos que tener eso, ver todas las cosas con otros ojos, con otra visión, porque al final vamos a salir para adelante, que de eso es lo que se trata, ¿no? No restar, sino sumar, ¿no? Y ser positivo. Muy bien, exacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias, felicidades como siempre. Reca Rani, hasta la próxima. Amigos oyentes, cerramos la astrología. Estamos con más invitados.